esta altura ya todos conocen el resultado. Ha sido electo por un nuevo periodo el alcalde de nuestra comuna, don Edwin von Jenschen Cruz, alcalde para Canal Zona Cero Televisión. Me imagino usted está profundamente contento, agradecido de este respaldo que ya se sabía desde antemano que iba a tener en estas elecciones. Sí, primero que nada saludar a Zona Cero Canal. Creo que la democracia lo ha dicho todo ahora. Pero creo que hay cosas que tenemos que revisar, creo que hay cosas que la democracia nos permite en este momento eleccionario poder mejorar a lo mejor algunas cosas, porque creo que la votación, si bien es cierta, es alta, pero me quedo con un poco de no haber hecho bien a lo mejor algunas cosas y mejorarlas. Autocrítica, ¿no? Bueno, obviamente sí, la democracia es para eso. Y a partir de este momento se producen algunos cambios en el sentido de poder mejorar algunas cosas que yo creo que la gente me ha castigado de acuerdo a mi votación que tenía anterior. Eso no significa desmerecer el triunfo, todo lo contrario, la gente que trabajó conmigo leal tuvo hasta el último. Tenemos una muy buena votación porque ganamos en todas las mesas y eso no es malo, digamos. La diferencia sí que había competencia con dos competidores. Y en eso tengo que ser claro, uno, bueno, mucha descalificación, y eso también produce algún efecto contrario, pero yo creo que hay que mejorar, a lo mejor esas descalificaciones también tienen su situación y eso habrá que arreglarla, pero lo que no me parece es que se usara mucho el desprestigio en contra mía. Por lo tanto, creo que, pero yo creo que hay que hacer un análisis y en democracia se permite eso. Tengo la venta de que el candidato, uno de los candidatos perdedores, también se me acercó a... ¿Se está refiriendo al señor Siguel? Al señor Siguel, a felicitarme. Eso es parte de la democracia y para eso estamos. Y en un país libre como Chile, que costó ganar la democracia y que hoy día tengamos que disfrutarla de ella. Por eso que digo que estoy contento, obviamente, porque voy a seguir siendo alcalde, pero habrá que revisar algunas cosas que yo creo que ha hecho y que no me quede tranquilo con el esfuerzo que hemos hecho, con el trabajo que hemos hecho para haber obtenido una mejor votación. Bueno, dicen por ahí que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Vamos a conversar con la señora al lado. Eso, ahí está, las felicitaciones. Me imagino que muy contenta, un mes de mucho trabajo. Ah, pero por supuesto, adelante. El beso, ahí estaba. Un mes de mucho trabajo, de sacrificio, porque usted también estuvo ahí al pie del cañón, ¿no? Trabajando por esta importante campaña. Me imagino que está muy, muy contenta y agradecida de este importante respaldo a su marido. Primero, no es un sacrificio, no es un cansancio, porque uno lucha por los objetivos que la comuna necesita. Agradecer a toda la gente que nos apoyó, a toda la gente que estuvo en la sede con nosotros, haciendo banderas, saliendo de los puerta a puerta, a la gente que nos recibió en los campos, en la misma ciudad. Correcto. Agradecerle a todos ellos y bien por la votación, uno se da cuenta que valoraron el trabajo del alcalde y del equipo de él. Un agradecimiento a todos los que colaboran con él porque esto es un equipo. Bueno, más que contenta porque el pueblo ganó, el futuro ganó, los niños ganaron. Así que muchas gracias y agradecida para todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, señora Nidia. Ahí estaban las palabras de señora Nidia, el señor alcalde. Los dejamos porque ahora van a festejar junto a los electores, junto a su gente, en este triunfo. Un nuevo periodo para el actual alcalde Edwin von Jenschen Cruz. Eso es el trabajo que hemos estado realizando en el transcurso de esta jornada con todo un equipo humano y técnico de Canal Zona Cero Televisión y que hemos querido entregárselos a través de las pantallas. Estaremos seguramente en otro acontecer en lo que va de la celebración, porque nos imaginamos que en el transcurso de esta jornada en la Plaza de Armas también va a haber una celebración y por supuesto también ahí va a estar Canal Zona Cero Televisión.